¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota. Hoy los saludo aquí desde el Museo de la Guerra en Seúl, en Corea, a donde hemos venido para conocer un poco de la fascinante historia de este país y también de la tecnología y las innovaciones que está creando Hyundai en los autos, no solamente aquí en Corea, sino en todo el mundo. En cuanto a lo que vimos de Hyundai aquí en este viaje a Corea del Sur fue el nuevo Nexo, que es el auto con celdas de hidrógeno, que va a ser de producción masiva. Obviamente la tecnología de celdas de hidrógeno existe ya desde hace mucho tiempo. Hyundai ya tenía una Tucson desde hace unos 5 años, sin embargo ahora el plan es que este vehículo se haga de producción más general, aunque hay que reconocer que todavía falta la infraestructura necesaria para que estos autos tengan una aceptación masiva. Por ejemplo, nos estaban diciendo que aquí en Corea apenas existen unas 11 estaciones de recarga de hidrógeno, y de esas 11, 6 pertenecen a grupos que están experimentando todavía con esta tecnología y solamente 5 hay para el uso público. Corea tiene alrededor de 51 millones de habitantes, 15 millones aproximadamente aquí en Seúl, y lo que nos dicen es que, por ejemplo, para que este mercado pudiera tener autos de celdas de hidrógeno de forma masiva, se requerirían alrededor de 400 estaciones de hidrógeno. Entonces, si eso lo multiplicamos o lo proyectamos hacia la población de Estados Unidos, alrededor de 350 millones de habitantes, estaríamos hablando de alrededor de 2.500 estaciones de celdas de hidrógeno que se necesitarían para que estos autos tengan la aceptación masiva que los fabricantes de autos están buscando. Además del Nexo, que lo manejamos en su versión regular, digamos, con celdas de hidrógeno, también fuimos pasajeros en una demostración de la tecnología de conducción autónoma de nivel 4, en el cual el vehículo por sí solo se conduce en una zona, digamos, predeterminada, y esa tecnología también ya está ampliamente desarrollada, simplemente esperando a que la infraestructura y las leyes cuanto a eso estén más estables en todo el mundo. Y finalmente manejamos la nueva Hyundai Santa Fe, la SUV de cuarta generación que va a llegar al mercado de Estados Unidos este verano y por primera vez va a tener un motor diésel para el mercado de Estados Unidos. Así que por ahora eso es todo aquí desde Seúl, los espero muy pronto en alguna otra aventura en cualquier lugar del mundo. Hasta la próxima.